Adonai Eloheinu Melech Haolam, Beshen Ado Yahshua HaMashiach, Ledaber Ruach HaKodesh, Lo Daber Melida Dan, Abba HaKadosh. Háblanos por medio tu bendito Ruach HaKodesh, no queremos oír palabra de hombre. Beshen Ado Yahshua HaMashiach, Toda Rabá, Omen, Be Omen. Sheve Bakasha Ahim, siéntense por favor, amados Ahim, su servidor quien le habla, Dr. Javier Palacios Elorio, Roe Pastor de la Keilah, Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Y nosotros, recuerden, no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Me ha llegado el reporte que los discos se están vendiendo no solamente en México, sino en otros países. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, ni recibimos dinero de eso. Todo el material es absolutamente gratis. Vamos a seguir con el estudio, bendito es el Shen Gadol de Yahweh, del libro de Vayikra, el libro de Levítico. Y vamos a retomar sobre todo algunos pasukim de el libro en cuanto al capítulo 19. Entonces vamos a ir para allá, amados Sahim. Aleluya. No tengas por tardanza la venida de Yahshua HaMashiach. Eso estaba yo platicando con los amados Sahin antes de entrar con ustedes, por así decirlo, al aire, o sea, transmitir ya en vivo con ustedes, amados Sahin, que en algunos hay desánimo y dicen, bueno, pues ya está pasando el 2013 y no sucede nada. Volvamos mejor a nuestra vida normal o natural. Normal no, no es normal. Para nosotros normal es esto, guardale Shabbat. Volvamos a nuestra vida, volvamos a la universidad, otra vez mi estudio, no importa que transgreda yo el Shabbat. Volvamos a otra vez a trabajar completamente toda la semana, volvamos a... No, eso es apostasía, no lo hagan, no lo hagan. Noé predicó 100 años, el fin se acerca. El fin se acerca. Ja, 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 jo, 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 todos burlándose seguramente. Eso es lógico. Y de repente vino el diluvio. Entonces, estamos viviendo los últimos tiempos. Sí, sobre eso ya hay varios audios en la página de internet. El homosexualismo está a la delantera, por así decirlo. Las autoridades están llenas, o sea, los gobiernos están llenos con autoridades de homosexuales o lesbianas. Platicaba yo con los amados Sahin antes de entrar con ustedes que en México, Distrito Federal, la capital del país de México, se legalizó el aborto aproximadamente hace 6, 7 años, no recuerdo, y actualmente hay 100,000 abortos que se han hecho, legales, entre comillas. ¿Todo eso va a tener juicio? Claro que sí. Entonces, no digas, comamos y bebamos, que mañana moriremos, no pienses, mejor me regreso, no pasa nada. No, sí va a pasar, las profecías se van a cumplir. Ante nuestros propios ojos estamos viendo cómo hay guerras, guerrillas, la violencia se está aumentando más aquí en México y en todo el mundo, secuestros por varios, la pornografía infantil, etcétera. Nosotros vivimos ya en otro mundo, ciertamente venimos a Shabbat, nos gozamos y de nuestro trabajo a nuestra casa, de nuestro trabajo a nuestra casa. Vivimos ya apartados del mundo, pero los que tenemos acceso, por, al menos por mi carrera como médico, de ver cómo está el mundo está muy mal, amados preciosos, está mucho muy mal. El desempleo en otros países como España está en aumento. Ayer veía yo unas noticias, una cuarta parte de la población en España no tiene empleo, hubo un encontronazo tremendo entre manifestantes y la policía, y así a macanazos. Estamos viendo que hay guerra en Siria y en otros países. Los atentados de Estados Unidos, claro que van a tener repercusión. Entonces, por favor, amados, un llamado. ¿Sí escucha ese grupo? Ese bello grupo, este bello grupo. Este bello grupo. Ese bello grupo. ¡Aleluya! No bajes la guardia. Sigue orando, sigue ayunando, sigue en santidad. Yahshua vendrá. Él va a venir. Estamos viendo cómo se. Cuando yo hablé sobre no hay que comer sangre y les ministré sobre el vampirismo, eso se sigue aumentando, amados.
templos satanistas en pleno centro de la ciudad, acá, no solamente acá, sino allá. Gente que adora la muerte por todos lados, por todos lados. Sé cosas muy feas, muy tremendas, muy tremendas. En una secta, uno de los líderes de una secta dijo: bueno, mi hijo es el anticristo, así dijo él, porque ellos no conocen de la Torah. Y entonces lo aventó a una hoguera para que se quemara el niño. Eso sucedió apenas. Entonces te das cuenta, el mundo está mal, está muy mal. Cada día más pornografía en televisión. Por eso no hay que ver televisión más que los noticieros. No hay que ir al cine. Nos apartamos del mundo. El que es amigo del mundo se considera enemigo del Elohim. Eso dice la Tanaj y lo creemos. Entonces no desesperes, ten paciencia. Lo que sí tenemos que hacer es orar, ayunar, mantenernos en santidad, no perder la mirada de Yahshua HaMashiach, seguir un camino derecho que es la Torah, seguir trabajando, lógico, en lo secular. Jamás le he dicho a alguien: no hagas esto, no hagas el otro, porque ya viene el fin. No. ¿Quieres comprarte una casa? Cómpratela. ¿Quieres comprarte un carro y tienes? Cómpratelo. Fuera de Shabbat, lógico. ¿Quieres invertir aquí e invertir? Hazlo. Tenemos que seguir trabajando porque nuestra familia tiene que seguir comiendo. ¿Es así? Pero no por eso entrar otra vez como anteriormente, valga la redundancia, a la codicia, a la avaricia. Eso no es para nosotros. Eso no es para nosotros. El hecho de que el Eterno nos bendiga con nuestro trabajo no es para estar amasando, codiciando y estando de avarientos. No, es para invertirlo en el reino de los cielos. ¿Y por qué no comer bien? Que nuestros hijos coman bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por favor, amados, un llamado a la Kehilá local y ahora parte de la Kehilá mundial. Y mira que digo así, bien, parte de la Kehilá mundial, porque hay Kadoshim que no conocemos, pero nos vamos a saludar en los Shamaín y primero en el milenio. No desesperes. En cualquier momento podrá venir una catástrofe, o una guerra, o un terremoto, o alguien de nosotros muere. Entonces, estemos preparados, pero las profecías se van a cumplir. Todas las profecías se han cumplido y las que faltan se van a cumplir. El Eterno vendrá y cumplirá las fiestas de otoño. ¡Aleluya! Bueno, entonces vamos a Levítico. ¿Quedó claro? Que no te desanimes. Si tú ves, a ver, atención, si tú ves que cae el de enfrente, el de atrás, el de un lado, el del otro, etc., tú sigue adelante. Tú sigue adelante. Si alguien se quiere perder en un pozo y no entendió, bueno, es su problema. Tú sigue adelante, no desmayes. No desmayes, amado, porque si tú desmayas y tú dices: bueno, es que ya no va fulano, yo tampoco. Entonces quiere decir que tienen la misma manera de pensar. Tú sigue viniendo a la congregación y gózate con los Kadoshim. ¡Aleluya! Al menos que tú pienses que aquí no hay Kadoshim, entonces abandonarás la congregación porque tú eres el único santo o la única santa. Y entonces todas somos aquí una bola de pelados que no servimos para nada, que no somos hijos del Eterno. Pero quiero que sepas que estás en pecado porque estás orando como el fariseo. Si hay gente que teme aquí al Eterno, a veces de los hermanos que son menos vistos por sus ministerios, son los hermanos que guardan una santidad extrema. Hay hermanos que entran conmigo, no voy a decir nombres, y me dicen: Roe, vine a saludarlo, vine a ver cómo está usted, viene a pedirle una oración también, ¿por qué no?, etcétera. Y son hermanos muy santos, hermanas muy santas, que generalmente tú no los ves que estén en un ministerio para acá y para allá, pero son hermanos mucho, mucho, muy santos. Entonces, bendito es el Abba Kadosh, te amamos, alaba. Amén. Vamos a Levítico 19 con gozo, aleluya. Bueno, a ver. Bendito es el Abba Kadosh. Bueno, vimos lo de la barba, nos quedamos en lo de la barba, eso sí lo expliqué. Dice el 32, a ver, por favor. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Elohim tendrás temor, yo Yahweh. Entonces, cuando dice rostro, se refiere a Banim, Banim, Panim. Casi suena como lo mismo, como P, como B grande, Banim. Pero significa a la barba, y sobre todo cuando se tiene canas. Entonces, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro, la faz, el banim, la barba del anciano, y de tu Elohim tendrás temor, yo Yahweh. Eso ya se perdió. En muchas congregaciones inclusive no se le tiene respeto al roe, tenga barba
y tenga canosa, no estoy hablando de mí, estoy hablando de muchos ruaní que conozco, no se guarda respeto. Un buen aj me escribió y me dijo: Roe, él no es Roe, ni tampoco anciano, pero tiene una barba muy tupida. Me decía: Roe, se burlan de mi barba, me dicen que tengo barba de chivo, me escriben correos muy feos, ¿qué hago? Deme un consejo. Y el consejo que le di: no les contestes, no contestes a nadie. Una persona que te ofende así se está maldiciendo, no sabe lo que está diciendo, porque este hermano va en santidad y va en serio, aleluya. Entonces es burlarse, él tiene aproximadamente 60 años, entonces la gente se maldice. Entonces: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Desgraciadamente eso se ha perdido, y la gente no ve que se maldice con eso. 33, amado Aj. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Eso está claro, que no hay que oprimir ni al extranjero ni a nadie, como lo explica nuestro Elohim. 34. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Yahweh, vuestro Elohim. Entonces, a ver, traspolemos esto. Nosotros fuimos sacados de las tinieblas de Hasatán, Yahshua HaMashiach le reprenda. Venimos a la luz admirable de Yahweh, Sebaot, Yahshua HaMashiach. ¿Por qué tratar con la punta del pie a los que nos piden consejo? Porque si alguien me pide consejo, le voy a decir: ahí están los audios, ¿qué no ves? No, ¿por qué no darle un consejo? Está bien, están los audios, pero tengo que darle un consejo. Tengo que darle un consejo, a ver, porque yo fui extranjero también. A ver, no sé si me di a entender. Aquí está hablando de extranjeros físicos como tal, pero tú y yo antes andábamos en tinieblas. ¿Por qué no ayudar con amor a los que lo están pidiendo? No todos tenemos la misma capacidad, recordemos eso, hay que tratar a los otros con amor, no todos tenemos el mismo intelecto, hay personas más inteligentes que nosotros, dice Shaul, que nos consideremos menores que los demás. Eso está grabado en el tema del orgullo. Si alguien me habla por teléfono y es varón, le contesto, si no, siempre le paso a mi esposa. Entonces, el hecho de decir, a ver, tengo dudas sobre el ayuno, mira, el ayuno es no comer. El ayuno es tomar agua durante la mañana. Hay ayunos parciales, hay ayunos totales, hay varios tipos de ayuno. Puedes ir al audio del ayuno, pero antes darle una explicación. Porque esa alma está buscando. Esto es un reclamo, más bien una invitación o reclamo, sí, para todos los que me ayudan a ministrar local y mundial Facebook, o que me ayudas tú a ministrar lo que eres Roy, anciano. Hay que hacerlo con amor. Porque tú y yo estuvimos igual bien perdidos y no sabíamos cómo guardar el Shabbat. No me digas que aprendimos, que sabíamos ya el Shabbat. No es cierto, no lo sabíamos. No lo sabíamos. Entonces, ayudemos por favor con amor a los demás. Porque eso también está siendo filmado y grabado en el cielo, en los Shamaín. Entonces algún día el Eterno nos va a reclamar cómo tratamos a los demás. ¡Aleluya! ¡Amén! Hay muchas dudas, hay cantidad de dudas. Tengamos amor por los nuevecitos. ¿Por qué crees que estoy dando otra vez generalidades de la Torah el miércoles? Podríamos estar hablando de temas ya más profundos, que los hay. Tengo preparados muchos temas, bendito es el Eterno, muy profundos, pero no, mejor nos regresamos y ayudamos a los nuevecitos, porque son millones los que están naciendo. ¡Aleluya! El 35, No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Eso lo hemos ministrado ya, que tenemos que ser honestos en todos nuestros tratos, ¿de acuerdo? Las pesas justas, balanzas, dice el 36, a ver. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis, yo Yahweh vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto. Recuerda que en este capítulo dice yo Yahweh, nos está recordando que Él es nuestro Elohim. Si Él es nuestro Elohim, sigamos lo que Él está mandando. 37. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, yo Yahweh. Aleluya. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un precepto y un mandamiento? Anótenlo. Mandamiento es una orden positiva. Todo es positivo en el Eterno, pues. Mandamiento, guarda el Shabbat. Esa es una ordenanza. Los estatutos son la forma de guardar las cosas. Y el precepto, a ver, una ordenanza es un mandamiento. Haz esto, guarda el Shabbat. ¿Amén? ¡Aleluya! Entra el pacto de la circuncisión. Ok. Un estatuto. ¿Cómo es un estatuto? Aquí tenemos estatutos. 6:15 de la tarde, 6:30 cuando mucho, ya no se deja entrar a nadie. Ese es un estatuto. ¿Sí me doy a entender? Un precepto. ¿Qué es? Porque tú vas a leer en la Torah, amado Aj, amada Jot,
que vas a ver, guardaréis mis preceptos. ¿Qué es un precepto? Precepto es algo negativo, o sea, no en cuanto a nuestro Elohim, sino una prohibición. Precepto es, por ejemplo, no vas a comer animal inmundo. Ese es un precepto como tal. Después lo voy a ampliar más sobre las ordenanzas, estatutos, preceptos, mandamientos, pero en una manera gruesa de explicar. Ahora, siempre el Eterno, en este capítulo 19, que no lo leímos completo porque ya vimos gran parte de él, dice, mi Shabbatot, o sea, varios Shabbat, mi Shabbatot y el Mishkan respetarán, anótelo, mi Shabbatot y el Mishkan respetarán. Ahora, a ver, vamos a ver si estamos cumpliendo bien la Torah. Claro que nos faltan muchas cosas, pero tenemos que hacerlo mejor. Lo que aprendamos, vamos a hacerlo mejor. Mi Shabbatot y el Mishkan respetarán. A ver, lean eso, amados, por favor. Amén. Ok, ahora, santuario, anótalo así, que no es la palabra más correcta, pero es la que más se entiende. Santuario es el sitio sagrado dentro del espacio físico del mundo. Santuario es el sitio sagrado dentro del espacio físico del mundo, lógico. Es algo físico, es algo real, en la tercera dimensión. Aleluya. Sitio sagrado dentro del espacio físico del mundo. Ok. Tú ahora, entonces el Mishkan era el sitio sagrado dentro del espacio físico de este mundo que decidió el Eterno dar por mandamiento a Moshe que levantaran el Mishkan, que levantara el Mishkan. Ahora, tú y yo somos templo del Ruach HaKodesh, entonces tú eres un sitio sagrado, eres el Mishkan del Ruach HaKodesh dentro del espacio físico de este mundo. Ahora, vamos a algo profundo, hermanos preciosos. Ahora, si tú eres un sitio sagrado, porque eres el Mishkan del Ruach HaKodesh dentro de este mundo físico, tú no tienes nada que ver con el mundo, nada. Tu mirada tiene que estar transparente, tus manos igual, tu boca igual. Desgraciadamente a veces se dicen cosas que la gente piensa que son pedradas y siente que es agredido, pero porque se le dice la verdad. Se le dice la verdad, la persona se siente agredida. Ya lo ministraba yo el miércoles, que es muy dado a echarle la culpa al otro sobre las situaciones de uno, que le pasan a uno. No, nosotros no debemos de pensar así. Si pensábamos así, ya no. ¿Qué es un santuario? A ver, léanlo. Ahora, yo ministré en el alma y el cuerpo, Nishma 1, 2, 3, Malhut. Y alguien me preguntó, ¿dónde está eso? En la Tanaj, el que sea santo, santifíquese más. Pero el Eterno nos va mostrando a cada quien cómo hacer las cosas, pero de acuerdo a la Torah. Ahora, si el Mishkan en ese tiempo era el sitio sagrado dentro del espacio físico de este mundo, bueno, nosotros, ¿qué no será ahora que tenemos el Ruach HaKodesh de Yahshua HaMashiach, que viene la fiesta de Shavuot? La Shonjara, pecado, difamaciones, eso no es correcto, porque somos el sitio sagrado que el Eterno escogió. ¿Amén? Ahora, en esta Keilah, este no es el Mishkan en Jerusalén, no, en Eretz Israel, pero el Eterno permitió darnos este lugar para venirnos a reunir, por lo tanto está consagrado a Yahweh. ¡Aleluya! Si no estuviera consagrado a Yahweh, si no fuera un mandato de Yahweh que este lugar Él lo apartaba, la Torah no hubiera salido de aquí a 3 kilómetros. Porque no podemos hacer nada contra con nuestra fuerza, pero sí con el Espíritu de Elohim. ¿Eso está en la Tanaj? No es con espada ni con fuerza, es con el Espíritu, el Ruach HaKodesh de Yahshua HaMashiach. Ahora, mucha atención. Si está diciendo, mi Shabbatot y el Mishkan respetarán, ahora, ¿qué es el Shabbat? Anótelo. El Shabbat es el lapso sagrado de tiempo en esta vida terrenal. Y no es cábala lo que te estoy explicando, es realidad, el Shabbat, es el lapso sagrado de tiempo en esta vida terrenal. Yo te voy a decir una cosa profunda, varón que eres casado. Tú puedes mirar a tu esposa con deseo los 6 días de la semana menos en Shabbat.
Hasta ese grado hay que llegar, y más todavía. ¡Aleluya! Entonces por eso viene la Brajá, viene la unción del Ruach HaKodesh. ¿Quieres ser bautizado en el Ruach HaKodesh? Piensa así, porque el Shabbat es para el Eterno, no es para nosotros, es para el Eterno. Y fíjate, no estás cometiendo pecado al ver a tu esposa con deseo, porque es por amor, es tu esposa, y los dos son Kadoshim. En caso de que los dos sean Kadoshim, lógico, estoy hablando de un ejemplo así. Pero la puedes ver con deseo los 6 días de la semana, pero en Shabbat guárdate hasta de ver a tu esposa con deseo, porque es el día del Eterno. Amados, pensemos así y te irás para arriba. ¡Aleluya! Shabbat, el lapso sagrado de tiempo en esta vida terrenal. ¿Lo anotaron? A ver, ¿qué es el Shabbat? Amén. Ahora, imagínate en Shabbat haciendo la Lashon Hara, si de por sí la Lashon Hara es pecado. La verdad no peca, pero incomoda, dice un dicho. La verdad no peca, pero incomoda. Shaul les dijo a los discípulos de aquel tiempo, sus discípulos de aquel tiempo que seguían a Yahshua HaMashiach, lógico. Él les dijo, me he vuelto vuestro enemigo por deciros la verdad. ¿Lo dijo? Entonces, la verdad no peca, pero incomoda. Y entonces eso piensa la gente que es una crítica destructiva. No es para que crezca la persona, pero si viene de un kadosh o de una persona kadosh, sea hombre o mujer. Entonces, santuario, sitio sagrado dentro del espacio físico del mundo. Shabbat, lapso sagrado de tiempo en esta vida terrenal. Amados, no tiene nada que ver esto con Kábala, pero en Shabbat yo te puedo decir una cosa, se respira un aire diferente. Si lo quieres, yo estoy seguro que muchos ya fueron bautizados acá y allá con los dones de Ruach HaKodesh. Se respira diferente, se tiene un pensamiento diferente. No, lógico, somos Kadosh, Kadoshim, nos guardamos, sí, pero el Shabbat ya es otra cosa, porque se abre la cuarta dimensión. Si quieres creerlo, créelo, si no, no lo creas. Hay una hermana que parecía de vitíligo, de esta congregación. Ella llegó, venía de otro estado de la República, se oró, ella rompió maldiciones, se hizo liberación y ya no tiene vitíligo. ¡Aleluya! A ver, ¿quién la sanó? Yahshua HaMashiach. ¿Amén? Yo no he dicho que un anciano, que el Roe, o que un hermano. No, nadie sana, solamente Yahweh, Yahshua HaMashiach. Bueno, entonces atrévete a eso y más. Bendito es el Abacadosh. Ahora, si tú analizas sitio sagrado dentro del espacio físico de este mundo, por eso aquí no se permite que se coman chicle, o sea, que se mastique chicle, que se chupen dulces, que se esté ahí tomando un refresco. No, al menos una necesidad como ese día que yo me estaba desmayando de tanto trabajo, es un decir. Pero no fue por gusto, sino por una necesidad. Entonces, la situación es esta, no cruces las piernas porque no estás en un parque, estás en la Keilah. Es un sitio sagrado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aquí hay unas manchas todavía, prevalecen unas manchas de aceite, porque cuando viene a ayunar, hice una libación de aceite. Bendito es el Abacadosh, está consagrado este lugar. Bendito es el Abacadosh. Muchos han dicho, no, esos de gozo y paz están locos. ¿Por qué entonces viene tanta gente de tantos países? ¿Quién reina acá sino yo? No, Yahweh. O sea, no, ¿quién reina aquí sino Yahweh? Yahshua HaMashiach. ¡Aleluya! 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 Bendito es el Abacados. Bendito es Yahweh. Nosotros no les cobramos por entrar a las fiestas, los atendemos en la medida de lo posible. Se les regala material, porque todo eso es porque lo que depositamos todos como Maser o Sadaká. Ahora, dice en el 32, veíamos, bueno, te quedó claro lo de Shabbat, después vamos a ampliar más esos conceptos. El Shabbat es algo especial, bendito es Yahweh, bendito es el Abacadosh. Y mira, cosa curiosa, es cuando, o sea, toda la semana algunos congregantes o ex congregantes daban problemas, pero lo dan más en Shabbat. ¿Por qué? Porque no están con Yahweh, están con Hasatán. Entonces daban más problemas en Shabbat. Qué casualidad, ¿verdad? Todo eso tienes que tenerlo en cuenta, amado. ¿Recuerdas? Yo te había dicho, pero Shabbat Shalom, ¿cuál Shabbat Shalom? Son problemas.
pero es gente que odia el Shabbat, aunque se diga mesiánico. Bueno, dice el 32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro, el banim, la barba del anciano. Entonces, para los que les guste anotar, ante la presencia de un anciano, hay que respetar al anciano, porque respetando al anciano se valora la vida. Respetando al anciano se valora la vida. Los jóvenes generalmente dicen, bueno, ese viejo que me va a enseñar, mi papá que me va a enseñar, yo sé más. No. Habrá computadoras, y a lo mejor a nosotros no nos tocó la época de las computadoras, ni de los teléfonos celulares, ni del iPhone, ni del iPod, ni nada de eso. Pero la experiencia se obtiene con los años. Y si el Ruach HaKodesh lo tenemos en nuestro lef, en nuestro corazón, ¿qué no será? Con computadora, sin computadora. Te digo una cosa y me voy a sincerar contigo, yo no sé manejar una computadora. ¿Cómo, Roy? Pensábamos que usted maneja. Sí, la sé manejar, lógico, pero no a la perfección que tú, pues. ¿Sí me doy a entender? Y entonces, ¿por qué el Eterno, por su inmensa rajen, hace las cosas? Yo no te digo que no uses la computadora, si te estoy diciendo que ministres por Facebook y demás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Pedro Kefas no tuvo una computadora, ni un disco de Gozo y Paz. Y alcanzó 3,000 de un jalón, ¡aleluya! Lleno del Ruach HaKodesh. ¿Así es? No somos nada. No somos nada. No somos nada, realmente no somos nada. El único grande es el Eterno. ¡Aleluya! Entonces se valora la vida porque si tú honras a un anciano, si ves a tu padre, a tu madre o a algún familiar ancianito y lo cuidas, tú estás valorando la vida y vas a ser recompensado por eso, aunque no somos salvos por eso. Pero el Eterno lo toma en cuenta. Lo toma muy en cuenta porque estás valorando la vida. Los años que esa persona, sea creyente o no, ha vivido y ha sufrido o ha disfrutado, pero ha sufrido. Y de anciano prácticamente son más sufrimientos porque son más dolores. La persona ya no oye bien, no ve bien, no digiere bien, etcétera. Tiene problemas intestinales, pulmonares y demás. Entonces se valora la vida. Valoremos la vida. Bendito es el Abba Kadosh. Ahora, este versículo de el Pasuk, pues 32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Subraya anciano, no está hablando de un muchacho, está hablando de un anciano. Por lo tanto va a tener su rostro arrugadito, su barba canosa. Bueno, ¿qué es? Anoten abajito, honrar al sabio. Y la mayoría de la gente desprecia la sabiduría, porque la sabiduría viene de parte de Elohim. Estoy hablando de la Torah, el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Honrar al sabio es igual a apreciar el sentido principal de la existencia. ¿Para qué estamos aquí? Para adorar al Eterno. Honrar al sabio es igual a apreciar el sentido principal de la existencia. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que siempre en las congregaciones dicen, no, 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 yo sé más que el Roe. ¿Eh? Date cuenta de eso, no estoy hablando de esta congregación, nada más. A nivel mundial, no. ¿Él? No, yo sé más, lo que pasa es que él no lee, yo sé más. Y uno nada más se ríe. Nada más se ríe. De veras, a mí no me causa... ¿Pero cómo? Eso dicen. O a ti, Roe, que te digan eso. Por favor, da risa. Hay cosas que dije que ya no iba a decir, pero, a ver, por ejemplo, abrir 15,000 vientres para operar, ¿lo ha hecho alguien? Y el Eterno me permitió hacerlo. ¿Te das cuenta? O sea, da risa. Nada más hago así. Y a veces hasta pataleo, man. Es la verdad. No soy el... Ahora, que hay ancianos acá, te van a criticar. No, yo sé más que este, yo sé más que ella, que este. Tú te ríes. No es orgullo. Es por la experiencia que el Eterno ha dado. Y se acabó. Los años no pasan en balde. Honra al anciano y tendrás bendición del Abba Kadosh. Honra al anciano, honra al anciano.
honra mucho al anciano. Aleluya. No, pero pues mi intención no era ser cirujano. Perfecto. ¿Cuál era tu intención? ¿Ser otra cosa? Entonces todo eso da risa, amados. Y ¿sabes qué? No es una risa burlona, ¿eh? Es una risa de lástima. Es una risa de lástima porque dice uno, qué tremendo cómo se maldice la gente sola. No, nunca hables mal así de un anciano, cuidado, mucho cuidado. Estamos hablando de un kadosh, de alguien que guarda Torah. Recuerda que aquí hay varios que son ancianos. Tenemos un hermano acá que se llama Pedro, Pedrito. No es el hermano Pedrito que siempre pongo ejemplo, porque es Goy. Él es kadosh. A ver, Pedrito, levanta la mano, ¿dónde andas? Aleluya, él es anciano. Tiene su barba, tiene canas, hay que respetarlo. Aleluya. A lo mejor no fue a los, no tiene los estudios que tú tuviste, pero lo tienes que honrar. Por amor, no por obligación, porque es un siervo del Eterno. Aleluya. Y mira, el Aj nunca me ha dado un problema. Bendito es el Abacados y yo lo bendigo en el nombre grande de Yahshua Mashiach. A ver, que, a ver, Daniel, que te diga cuántos años tiene. ¿77 años? Es que siempre pueden decir, no, está hablando el roe de él, no, mira, ahí hay un anciano. A ver, otro anciano. Odilón. Ah, Odilón, ahí estás. Aleluya. Pregúntale a alguien cuántos años tiene. 70. Y hay hermanos más grandes. Y tú les preguntas, ¿cuántos años tienes? Todos. Tremendo. Hay que honrarlos. Aleluya. Y decir, bueno, no, él estaba viejo, ¿qué me va a enseñar? No, te enseñan muchas cosas. Aleluya. Amén. Honrar al sabio, es apreciar el sentido principal de la existencia. ¿Por qué? Porque el Eterno quiere que vivamos en santidad y una de las maneras de demostrarlo es respetar al anciano, a un anciano. Ahora, cuando dice, trata al extranjero como a ti mismo, Elohim, nuestro Elohim, para los que les guste anotar, sabe que un extranjero se siente extraño. Que hemos tenido aquí extranjeros y les hemos atendido muy bien, que han sido malagradecidos es otra cosa. Soy claro en eso. Elohim sabe que un extranjero se siente extraño a los demás y a veces se le ignora. Entonces, Elohim recuerda que Israel fue extranjero y se acuerda perfectamente bien del trato indigno que dieron los egipcios y Elohim los castigó. Bueno, lo mismo es para aquel que deshonra a un anciano, o sea, que no lo honra, etcétera, 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 etcétera. Aleluya. A ver, es como la jovencita que quiere enseñarle cocina a la mamá. Se le quema los huevos estrellados, se le quema el agua. O sea, ¿cómo? La mamá se ríe, dice, no, chamaca, aprende. Y le empieza a enseñar. Al menos que la mamá, pero no, eso no se da, que no haya sabido cocinar y de repente la hija se haya ido a estudiar de chef. Pero no, eso no se da. Cuando salía yo a predicar a la sierra, me daban de comer y todo lo guisaban con leña y sabe rico, pero el problema es para las personas que aspiran la leña, es muy grave eso después. Pero ciertamente cualquier mujer, hasta en la sierra, sabe hacer unos buenos frijoles y demás, etcétera, un buen guiso. Entonces, jovencitos, doblen rodillas ante el Eterno, pidan el perdón al Eterno por su soberbia y su altivez y honra a tu padre y a tu madre. Aleluya. Acabo de gritar ahorita y todos dijeron, sí, amén, aleluya. Sigue la Torah de Yahweh y vivirás.
de veras se está llevando a cabo, honras a tu padre y a tu madre, a un anciano, el problema es que no se hace. Y entonces la gente se maldice. Ahora, aquí en cuanto a la injusticia, dice, no, en 35, no hagas injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. La injusticia, anótelo, es por los cálculos mal hechos, las medidas y las ventas fraudulentas. La mayoría de la gente, amados, la mayoría de la gente dice, bueno, es que ese es el criterio que él tiene, entonces es según su criterio que él va a medir y a pesar. No, 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 hay pesas exactas, se acabó. No es según su criterio. Ahora, según su criterio, fíjate, en cuanto dice aquí, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. O sea, está hablando en general el Eterno. Ahora, no hagáis injusticia en juicio. Bueno, ahora vamos a ver el criterio, un poquito más profundo. Va a juzgar según su criterio. Bueno, si las autoridades del mundo están siendo homosexuales y lesbianas y están aprobando el aborto y que los homosexuales adopten hijos, ¿qué clase de justicia podemos esperar? Nada, nada, basura nada más. Entonces, su criterio, dicen, está según su criterio. Bueno, el juez X o Z a nivel mundial absuelve o culpa según su criterio. Pero si tiene una mente de chorlito y vamos, ha apoyado el aborto, etcétera, ¿qué justicia se puede esperar? Nada. La mayoría de las cortes de justicia a nivel mundial están vendidas al diablo. No esperemos justicia ya más que de los cielos. Nada más. No debe de ser así por según el criterio del juez fulano, etcétera, nada. Ahora, ¿por qué está haciendo esta enseñanza nuestro Abba Kaddosh al pueblo de Israel? A nuestro pueblo no hagáis injusticia en esto, eso, porque los egipcios, anótenlo, eran deshonestos y corruptos. Israel no debía de ser así. ¿De dónde lo sacó el Eterno? De Egipto. Bueno, muchos se hubieran contaminado, se contaminaron, entonces los egipcios eran deshonestos y corruptos, pero Israel no tenía que ser así, no debería ser así, por eso se les está diciendo esto. Recuerda que viene Shavuot y es la entrega de la Torah, aleluya. Entonces, dentro de poco voy a dar un estudio del por qué la Torah fue dada, después de cuántos días de haber salido de Egipto, por qué cae Yom Kippur en ese día, etcétera, etcétera. Vamos a entender más de la Torah. Todos vamos aprendiendo. Amén. Ahora, tenemos que ser justos, anótenlo, en acuerdos, te voy a pagar tanto. O sea, fuera de Shabbat, lógico. Te voy a cobrar tanto. En acuerdos y transacciones con el prójimo. Sea creyente o no. En acuerdos y transacciones con el prójimo. Y al final dice en el 37, guardad. ¿Ya notaron? ¿Me dicen un amén? Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, yo, Yahweh. Entonces es cuidar, por lo tanto, practicar. Cuando dice cuida, 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 guarda, es practicar todas las leyes que emanan de la Torah. Vamos, los mandamientos, los preceptos, etcétera, las ordenanzas, todo, todo conforme a la bendita Torah. Aleluya. Ayer me llegó a ver una persona, voy a decir esto en Shabbat, pero no estoy ni comprando ni vendiendo, no transgredo, no caigamos en religiosidad, por favor. Estoy poniendo un ejemplo. Me llegó una persona con unos lunares en la cara muy raros, me dice, doctor, ¿cuánto me cobraría? Lógico, lo estoy poniendo como ejemplo. ¿Cuánto me cobraría usted por quitarme todo esto? Yo necesitaría esto, 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 un bisturí número 15, etcétera. Te anestesiaría yo con una jeringa de insulina, es una aguja súper delgadita, etcétera, etcétera. Tanto. Y tú tendrías que sacar cita conmigo porque tengo mucho trabajo y te atendería en este consultorio así. O sea, acuerdos y transacciones. Nada de que llega el paciente y después ya, ¿cuánto le debo? Tanto.
no, pero usted no me dijo, etcétera. Entonces, por protección de ambas partes, siempre hay que decir cuánto va a ser. ¿De acuerdo? Aleluya. Y entonces así tendremos bendición. Ahora, vamos con el 20, capítulo 20 de Vayikra, y vamos a leer el 1 y el 2. Amén. Habló Yahweh a Moshe diciendo: dirás así mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciera alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Idolatría es igual a lapidación. Idolatría es igual a lapidación. ¿Te das cuenta del problema que está en el mundo? Idolatría es igual a lapidación. Me dicen cuando pueda continuar. Ahora, fíjate muy bien cómo dice: el pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi kadosh nombre. Ahora, entonces, a ver, el castigo de la idolatría es la lapidación, ¿sí? Es la lapidación. Bueno, ahora, si alguien se dice mesiánico, ya no tiene muñecos ni nada, vuelvo a repetir esto por no sé cuántas veces, pero sigue idolatrando su coche, su casa, su dinero en el banco, su propio cuerpo, sus ojos, su pelo, cuidado, no sea que seamos cortados del pueblo. Mucho cuidado, no tenemos que idolatrar nada. Tenemos que arreglarnos y bañarnos y perfumarnos, pero no caer en una idolatría. Cuidado, hermanitas, cuidado, mucho cuidado. Y también los jovencitos, mucho cuidado con esto, porque ya les he dicho, hay que mirarse el espejo nada más para peinarse, etcétera, etcétera, y arreglarse y ya, vámonos, rápido. No quedarse más viendo en el espejo, para acá y para allá. Cuidado, porque el diablo agarra ahí. Ahora, ¿por qué dice, amados preciosos, el pueblo de la tierra lo apedreará? Anótenlo. Se involucra a la gente del pueblo ¿Puedo continuar? En esta ejecución, para crear conciencia de la gravedad del hecho, y sus resultados. De la gravedad del hecho y sus resultados. Entonces, sí es grave el hecho, sí, y también ver qué resultados va a tener. Aleluya. Amén. Ahora, yo leí el 3, lee por favor el 4 y el 5. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces sí, yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Cuidado, congregación, mucho cuidado. Si sabes algo, si sabes alguien que haga, alguien anda pecando, ven a la oficina. Eso no es la shonjara, eso no se te cuenta como chisme, no es chisme. ¿Qué es la shonjara? Abrir la boca para difamar a alguien. Abrir la boca para delatar que alguien está actuando mal y siendo un hipócrita, eso no es pecado. Porque si no, entonces el Eterno lo toma contra la otra persona, porque es cómplice de. Aleluya. Sí está claro, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a anotar esto, nos va a servir de lección a todos. Anótenlo. No permitir hechos aparentemente leves sin reaccionar. No permitir hechos aparentemente leves sin reaccionar. No permitir hechos aparentemente leves sin reaccionar. A ver, han sucedido cosas en la congregación, igual allá, amado Roy, por eso me vas hablando. Bendigo tu vida en el nombre de grande Yahshua Mashiach. Roy, está pasando esto, hay que parar eso en seco, rápido. Porque si no, los jezabeles agarran ventaja. Y eso tú ya lo has escuchado en los tres audios de Espíritus de Jezabel. Entonces, si se permiten hechos que aparentemente son leves, pero va en contra la contaminación de un rebaño completo, no, hay que actuar rápido, rápido. No importa que Roe sea criticado, no importa. Lo que importa es que el rebaño se mantenga sano y unido.
y que no pierda la fe en Yahshua HaMashiach. Aleluya. Entonces, a ver, léame por favor lo que anotaron, amados, por favor. Es que mira, muchos a veces pastores, ruanim o ancianos se hacen de la vista gorda. Bueno, está pasando este problema, pero no, no pasa nada. No quiero problemas, enfrentar a esos hermanos, son rebeldes, no quiero nada. Cuidado, porque iría contra ti el Eterno. Entonces, mejor hacer las cosas como el Eterno le agradan. Ahora, pongan punto y coma y seguimos. Yo les sigo dictando, por favor, amados. No esperar a que suceda algo más grave e irreparable. No esperar a que suceda lo más grave e irreparable, como la pérdida de un alma. Baruch Hashem, Yahweh Sebaot. Entonces, no esperar a que suceda, porque si no se para algo, esto es para ti, Roe, anciano, que estás viéndonos, amado. Si tú dejas que avance ese cáncer, después va a ser problema. Ahora te lo digo como cirujano, hay que entrar y extirparlo de raíz, porque si no hay más problemas después. Se puede morir la persona, ¿sabes? Si no se le extirpa el cáncer de raíz. Y solamente por un milagro del Eterno vive la gente. Bendito es el Abacados. Pero me refiero que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Somos médicos, como médicos, porque hay varios colegas conectados y también varias colegas conectadas. Entonces, pero en lo espiritual, no esperar a que algo suceda más grave. Cuidado, mucho cuidado con eso. El Roe, entiéndelo, amado Roe, por favor, es para los que son Ruanim, es el más incomprendido de toda la congregación. Tienes que grabarte eso, Roe, de una sola vez. Es el más incomprendido de la congregación. No esperes que te echen flores y aplausos y besos. Es el hombre más incomprendido, es el hombre más solo de la congregación. No me estoy quejando, te estoy diciendo la verdad, para que sepas en qué papel te puso el Eterno, la responsabilidad que tienes sobre tus hombros. Así va a ser, no vas a ser comprendido. Más de la mitad, bueno, más de las tres terceras, cuartas partes de la congregación te va a estar criticando todo el tiempo. Te oigas o no lo oigas, eso es normal. A mí no me preocupa, me preocupa que se salve este rebaño y allá. Pero yo no soy el que salvo, es Yahshua HaMashiach. Aleluya. Amén. Ahora, sigue por favor. Entonces la situación es hablar. Sigue por favor el 6. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Apartaos pues y sed kadoshim, porque yo Yahweh soy vuestro Elohim. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Yahweh que os aparto. Aleluya. 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 Ahora, lo voy a decir así para que se entienda, porque sé que hay muchos nuevecitos. Santidad, anótenlo, santidad y pureza espiritual. En este capítulo se trata de todo. O sea, en los mitzvot sociales, en los mitzvot, en los mandamientos sexuales, etcétera. La santidad y la pureza espiritual debe ser en todo. En todo, absolutamente en todo. En todo. En todo. Entonces ya hemos ministrado sobre que el Eterno le gusta que se busque la adivinación y demás. Pero eso es muy común, inclusive entre muchos que se dicen mesiánicos. Si hay congregaciones donde se lee la palma de la mano, ¿qué podemos esperar? Pero no son congregaciones mesiánicas, son del diablo, entendamos eso. No son quejilot reales, no son quejilot reales. Ahora, la gente dice, bueno, guardo la santidad, pero me gustaría saber qué me puede suceder mañana. Y lo agarra el diablo buscando un horóscopo. Tú dirás, pero ¿a poco eso se da, Roe? Sí, sí se da, por eso me hablan por teléfono muchos. No todos, pero muchos me hablan por cosas así. Me ganó la voluntad y fui a ver a esta persona. ¿Cómo? Si te dices mesiánico, tú no hagas eso. Aquí está, el Eterno está diciendo que no se consulten cantadores o adivinos, porque la persona se prostituye con ellos. Sigue con el 9a. Todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto morirá.
a su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Eso es tremendo y eso lo hemos visto mucho. Aquí como médico tengo muchos pacientes que maldijeron a sus padres y la gente está loca y está encadenada en sus propios hogares con una esquizofrenia incurable, porque ya están bajo maldición. Sigue, por favor, Aj. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Te das cuenta? A ver, si tú cometiste, porque yo sé que a veces hay dudas, si tú cometiste adulterio antes de ser mesiánico y te arrepentiste, el Eterno te perdona porque Él es bueno. Nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron y dice el Eterno, ya no me acordaré más de sus pecados y de sus iniquidades. En Juan 9:41, cuando lo sabíais, no había pecado, pero por lo que ahora decir vemos, vuestro pecado permanece. Bueno, pero una persona que se dice mesiánica o mesiánico y adultera, muere. Y tú dirás, bueno, ¿que hay que lapidarlo o qué? No, muere espiritualmente. Ahora, sobre esto, yo no puedo dar un veredicto total, yo no sé, el Eterno es Rajen, y puede perdonar a una persona que ya siendo mesiánico haya adulterado. Pero sabes que yo tengo bien claro aquí, en mi cabeza, en mi espíritu más, en mi alma, que si yo veo a una mujer con deseo, adultero, y entonces merecería yo la muerte. Pero como no busco eso, porque no me interesa más que agradar a la vaca dos, aleluya, no hay problema. Entonces, cuidado varones que están casados, cuidado varones y mujeres que están casadas, mucho cuidado, porque la Torah no ha pasado, la Torah no ha pasado. Ahora tú dirás, pero Yahshua perdonó a la mujer adúltera. Recuerda que Yahshua amplió su rajamín. ¿Quién, según la Torah de Moshe, mandaba a que lapidaran a la mujer? Pero ya lo expliqué en Yohanan, que era un 4 a esta mujer y querían ponerle una trampa a Yahshua, que es lo más ridículo. ¿Quién le va a poner una trampa al Eterno? Bendito es Él. ¿Amén? Entonces mucho cuidado porque de ahí, mira, es que con las ministraciones se va tomando de ahí la gente. Bueno, pero si David tuvo muchas mujeres, Rue, ¿yo por qué no? Paciencia. Si Salomón tuvo más, ¿por qué yo no? No, pues revuélcate entonces como un cerdo, pero David y en el caso de Salomón, ellos fueron llamados, ungidos por el Eterno, el Eterno trató con ellos, hubo consecuencias muy graves para la vida de David, ¿es así? Y entonces, y en el caso de Salomón después platicaremos, ahora, pero los dos fueron salvos, porque hicieron Teshuvá. Ahora, pero alguien que premeditadamente, ya viniendo Yahshua HaMashiach y morir por nosotros y resucitar, vertir su sangre preciosa sobre el arca de la alianza, porque eso sucedió, tenía que suceder, sucedió, de otra manera nos hubiéramos redimidos. Entonces, decir, bueno, puedo tener otra mujer, y es que hay un pasuk, después lo quiero explicar, pero eso sí aparte, en un tema aparte, donde da a entender, pero no así, porque así lo quieren entender ellos. Algunos varones dicen, bueno, si te alcanza para mantener otra mujer, la puedes tener. No, no dice eso el Pasú. Jamás dice eso el Pasú. Yahweh dice solamente una mujer, nada más. Aleluya. Es que utilizan los versículos y de la misma Torah, imagínate. Entonces, por eso hay Ruanim, entre comillas, mesiánicos, entre comillas, que tienen 3 mujeres. ¿Cómo ves? O sea, es algo increíble y la congregación está aplaudiendo ahí, las 3 brujas ahí danzando. O sea, es increíble eso, está en Estados Unidos. Es algo increíble, amados, por favor, guardemos la santidad, temamos ante el Rey. Yahweh es un hombre. Así que debían de morir. Entonces, aquí está hablando la santidad, pusiste en tus apuntes, amado, y pureza espiritual en todas las, en los mitzvot, con la gente, la sociedad, pues, los sexuales, etcétera, 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 etcétera. Ahora, vamos a lee por favor el 11, el 12 y el 13. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió.
ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Ahora, voy a interrumpir tantito. Miren, recuerden lo que siempre les he comentado, porque eso está en la Torah. Primero mueren espiritualmente y después físicamente. Mueren espiritualmente y después físicamente. Ya acaba la gente loca y después ya mueren físicamente. Sigue, por favor. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Esto, y esto se recuerda Levítico 18, esto lo veo a diario, hermanos. O sea, dan ganas de llorar, de ver tanto pecado, tanta abominación. Es algo increíble, es algo... ¡Qué tremendo! Sigue. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Ahora, los homosexuales están perdiendo toda vergüenza, si es que algún día la tuvieron, y están ganando ante la sociedad, ante la justicia, o sea, ante el gobierno, pues, de los, a nivel mundial, ciertos privilegios. Entonces, ahora ya lo vemos nosotros. Yo ya lo veo. Pero tú no te extrañes si algún día llegas a tomarte un café, alguna cafetería, lógico, donde antes llegaba gente aparentemente respetable, que veas dos homosexuales besándose. Ya no les vas a poder decir nada, porque cometes delitos si les dices algo. ¿Te das cuenta? Si les dices maricones, o homosexuales, o etcétera, o les dices una grosería, que no es lo correcto para ti, lógico. A la cárcel. ¿Cómo ves? ¿Sabías que eso ya está en la Constitución mexicana? Tremendo, ¿no? Ya, aprobado. ¿Pero quién lo está aprobando? Es algo increíble. Amados, sí estamos en los últimos tiempos. Ahora, hay hermanos que me hablan de varios países, inclusive de aquí de México, y me dicen, Roe, yo fui a comer a un lugar, no es totalmente kosher, pero yo no pido nada que sea contaminado, pero fíjate que a la hora de entrar al baño para lavarme mis manos, estaban dos varones haciendo esto. Mujeres que van hablando y me dicen, Roe, yo fui a un restaurante, lógico, no es totalmente kosher, etcétera, etcétera, y entré al baño para lavarme mis manos y vi dos mujeres así. Es una asquerosidad, ¿ya? Está tremendo esto, amado. Estamos en los últimos tiempos, como en los días de Noé, dijo Yahshua HaMashiach, de Noaj. Sigue, por favor, Aj. El que tomare mujer y a la madre de ella, comete vileza. Quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Fíjate, y está prohibida la incineración, pero el Eterno hace incineración en ciertos casos. Ahora entiendes por qué hay choques, se incendia los autos y la gente muere quemada. Ahora ya entiendes por qué explota una fábrica y mueren quemada la gente. Ahora entiendes por qué en las discotecas. O sea, hay muchas cosas que vamos a ir entendiendo, amados. Esos son juicios. Los ángeles de Yahshua no pueden estar en un lugar así. Se apartan totalmente y viene juicio del Abacados. Cuidado, mucho cuidado. Mucho cuidado. Mira, el Eterno nos va a tener que sacar de este sistema. Yo así lo creo, estoy bien convencido, porque esta ciudad apesta a pecado. Igual que allá, 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 allá. Nos va a tener que sacar. ¿Tú crees que a esas cafeterías no va a mandar fuego? O sea, nosotros vamos a tener que ser sacados del sistema. ¿Cuándo? Pronto. No sabemos cuándo, pero pronto. Vayamos preparándonos. Aleluya. El 15. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Tremendo, o sea, los dos, al animal también. 16. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Eso lo he visto cantidad de veces, es una pena, es una vergüenza. Lo voy a decir para que se aprenda, porque tú piensas, sabes que son cuentos, ¿no? Gente que ha tenido relaciones con vacas, con yeguas, con chivas, con cerdos, o sea, cerdas, con perras, con perros. Es una degeneración total ya, amados. Tú ahora más de dos días, pero a lo mejor tú estuviste en eso y ya te arrepentiste. Aleluya, ahora eres salvo. ¿Cómo volver como el perro se vuelve a su vómito?
Pero eso es súper común, súper común, súper común. La gente masturbando a los animales, Yahshua HaMashiach reprende a esos diablos. Y mira que me cuesta trabajo decir esto en Shabbat y en el altar, pero hay que decirlo, porque es Yahweh mismo el que lo está ordenando. ¡Aleluya! Ahora, si ellos hacían, fíjense muy bien, porque ahorita vamos a caer en el punto que todo interesa. Si el pueblo de Israel mancillaba la tierra de Israel con estos pecados, le sería quitada la tierra. Entonces recuerden que ya les han ministrado, yo les he ministrado, pero también los hermanos que ministran acá, incluyendo los ancianos o algunos de los ancianos, todos los pecados que cometió Israel, y por eso el Eterno dejó la casa desierta. Bueno, ¿qué pasa ahora en Tel Aviv? ¿Qué es lo que se está buscando? No todos los amados yehudinas en esos pecados abominables, pero muchos sí. ¿Qué es lo que viene? Lógico, tiene que venir algo y pronto. Ahora, sigue por favor. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Eso es algo tremendo, eso es algo tremendo. Mira, en la sanidad del alma y el cuerpo, aunque están los audios, cuando viene una persona y me dice, yo tuve relaciones con mi hermana, o violé a mi hermana, o tuve relaciones con animales, etcétera, llegan tan poseídos, empiezan a manifestar, hay que sujetar demonios, echarlos fuera en nombre de Yahshua Mashiach. Y entonces es ahí cuando se actúa y se le dice, tú tienes que salir de ese laberinto. Por cierto, los laberintos no son buenos, porque el laberinto, eso es Hasatán, donde no hay salida por ningún lado. El diablo da a entender que no hay salida para nada. En Yahshua sí. ¡Aleluya! Entonces, aquí no estamos juzgando a aquel que hizo ese tipo de pecados. No, estamos para ayudarle. Y entonces sale adelante de eso, después sigue teniendo ataques muy fuertes, los demonios se le van encima literalmente. En las noches los ahorcan, rasguños, moretones, los avientan de un lado a otro de la habitación, me llaman por teléfono, Roe, otra vez, haga oración, por favor. Es una lucha tremenda. Bueno, si ya la persona salió de todo eso, ¿por qué volverse a meter? Lo he ministrado varias veces. Si ya el Eterno, por su inmensa rajem, nos abrió la puerta de la cárcel, si ya sal libre, ya pagué el precio, guarda la santidad. Un loco solamente cierra otra vez y le pone candado a la cárcel, o sea, es a la celda, es una absurdez eso, no hay que hacer eso. Sigue, por favor. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió. Y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. Cuidado cuando ya se sabe Torah y no se lleva a cabo. ¿Sigue? La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. ¿Sigue? Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. ¿Sigue? Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Esto lo he ministrado y también cuando ministré Levítico 18, es un pecado que he visto mucho, mucho. Miren, por eso es la recomendación, y el varón dejará a su padre y a su madre, y serán una sola carne ya. Pero el rey sabe menos. No, por favor, sí. Cuando yo fui a pedir a mi novia, lo primero que yo le dije a mi suegra, yo ya tengo casa. O sea, las cosas, vaya, se hacen las cosas bien, no se pueden hacer de otra manera. O sea, no arrimados ahí con los padres, no, salirse. Es un mandato. Pero el Roe sabe menos, ¿verdad? Tremendo, o sea, es algo risible. No, por favor, qué tremendo. Bueno, sigue. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra.
no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Es muy importante, todo es importante, pero este es este paso, no sea que os vomite la tierra. Por eso dije que en Eres Israel van a ser vomitados muchos gays y lesbianas, y los que han consentido eso, incluyendo autoridades. Entonces, a ver, pongan esto, amados. Guardar los mandamientos constituye una condición de la posesión de la tierra. Eso es muy importante que lo anoten, amados, y pónganle versículo 22 de Levítico, Vaikra 20. Esto constituye una condición de la posesión de la tierra y su subsistencia. Por eso ahorita viene masacre otra vez contra el pueblo de Israel. Y estamos orando y clamando. Pero bueno, y lo que nos van diciendo ya otros hermanos, ya nada más no es un hermano, otros hermanos. Ruebe, para ellos es locura que nosotros creamos que Yahshua es Mashiach, y más locura que ya digamos que Yahshua es Elohim. Pero ellos sí pueden casar homosexuales, los judíos reformistas. ¿Te das cuenta? O sea, es una absurdez, amados. Es una absurdez eso. Ahora, sigue por favor, a ver, vamos a seguir un poquito. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Los cananitas, anota, los cananitas hacían todas estas abominaciones. Sigue con el 24. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Yahweh, vuestro Elohim, que os he apartado de los pueblos. Sigue el 25. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo. Aleluya. Y entre ave inmunda y limpia. Aleluya. Y no contaminaréis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme kadoshim, porque yo, Yahweh, soy kadosh, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Miren, a ver, pongan mucha atención. Bueno, a ver, para que no se me vaya la idea y después les dicto, amados preciosos. Miren, hay varios hermanos aquí y hermanas aquí en esta congregación acá, pero también allá me van hablando y me dicen: Roe, mi mamá es bruja, evoca espíritus, lee la ouija, hace trabajos de santería o amarres y desamarres y cosas es. ¿Qué hago? ¿La honro? ¿No la honro? ¿Voy a verla? ¿Le doy para su despensa? A ver, una buena pregunta para el Sanedrín. Tremendo, ¿no? ¿Qué hago? ¿La honro o no la honro? La Torah dice, pero por favor deja la justicia a Yahweh. La Torah dice esto. Porque a veces no le suelto la información a todos así. Pero, ¿está usted loco? ¿Qué le pasa? No, porque tenemos que ir con cierto cuidado, sobre todo con los nuevos. La Torah dice, a la divina no dejarás vivir. ¿Así dice la Torah? Síguele llevando su despensa a la bruja de tu madre, para que siga haciendo maldición y media a medio mundo. El que no aborrece a su padre, madre, hermanos, hijos, hijas, esposa, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. O guardamos la Torah bien, o no la guardamos, pero yo sí la guardo. Y muchos kadoshin y kadosho de acá, igual, allá, igual. Es algo muy delicado. Pero vamos, ya le hablaste de la Torah, le llevaste discos de esta congregación, le dijiste que se arrepintiera, y en lugar de decirte, lo voy a pensar, o te maldijo. Es algo muy delicado. Yo no estoy diciendo que vayas y la lapides, no hagas eso, la venganza es de Yahweh. Pero esa gente, o sea, si ya te maldijo y te dijo, no quiero que vuelvas acá, ¿para qué vuelves? ¿Para qué vuelves? Es algo muy delicado. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Qué tremendo, ¿no? La Torah no ha pasado, la Torah es eterna, es para siempre, ahora ya no nos toca, Él lo va a hacer. El Eterno lo va a hacer.
Ahora, tú, ¿cuál es tu obligación? Sigue orando para que se arrepienta tu madre o tu padre, porque hay muchos que tienen padres y abuelos brujos acá y allá también. Entonces, eso es muy común, hermanos. No creas que es la gran, hay uno entre mil. No, es mucho, muy frecuente eso. Entonces, ¿qué vas a hacer? Llevarle su azúcar, su café, sus blanquillos. Aquí tienes, mamá, para que sigas comiendo, sigas viviendo y sigas sirviéndole a Satanás. ¿Verdad que se queda uno callado? ¿Qué hacemos? Guardamos Torah, ¿verdad? Guardamos Torah. Entonces tú vas y le avisas, mamá, eso está mal, arrepiéntete, Yahshua es un hombre, te puedes ir al infierno, vaya, exhórtala fuerte, ata demonios en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, y te dice, no quiero saber nada y te maldigo, porque lo saben, porque son brujos, ellos no saben bendecir, amado. No vuelvas ya, se acabó. Lucas 14, el que no aborrece a su padre, madre, hermanos. Tú no puedes seguir haciendo eso. Si, yo he dicho que si eso es el padre de un borracho, muy diferente, un borracho se hace daño a sí mismo, hace daño también a los demás, pero cuidado con un brujo. O sea, cuidado en el sentido de que a nosotros no nos pasa nada, los que estamos cubiertos con Yahshua HaMashiach, la sangre bendita de él, los que guardamos la Torah. El problema es que sigue maldiciendo, está sirviendo como un títere del diablo para hacer mal a la gente, y eso existe, porque si no, Yahweh no lo prohibiría. Ahora, anoten esto, amados, a ver, vamos a hablar sobre los animales. Si se distingue entre los animales puros e impuros, si se distingue, la idea de la Torah es esta, si se distingue entre los animales puros e impuros, el Eterno Yahweh te distingue. Así, qué tremendo. Amén. ¿Vamos bien? Entonces, si tú guardas la Torah y tú distingues, no, esto es puro, esto es impuro, yo no lo hago lo impuro, yo hago las cosas puras, nada más santas, el Eterno te va a distinguir. El problema es que muchas veces cuando no se toma la Torah en serio y la persona titubea y eso y coquetea con el diablo, por eso no vienen los dones de Ruach HaKodesh. Para los que han esperado los dones de Ruach HaKodesh, dice, pues yo no tengo los dones de Ruach HaKodesh, ¿por qué? Y viene la fiesta de Shavuot, es porque no te has decidido a seguir la Torah bien. Y entonces el diablo te tiene agarrado por algún lado. Ahora, anoten esto, amados, y vamos terminando. Él nos privilegia para ser suyos. De aquí saqué la letra, la inspiración para la letra de una Halel, soy tuyo al fin. ¿Se acuerdan? Soy tuyo al fin. Como que se oye muy cursi, ¿no? Pero no es cursi, está sacado de la Torah. Soy tuyo, me rescataste, soy tuyo al fin. A ver, aquí está, mira. En el 26, habéis pues de serme Kadoshim, porque yo Yahweh soy Kadosh, y os he apartado de los pueblos para que sean míos. ¡Aleluya! Soy tuyo al fin, ya es uno de Yahweh. Bendito. Ahora, cuando se van haciendo oraciones, este Tevilot, Abba Kadosh, este hermano, el Aj, queda consagrado a ti, bendito Yahweh, bendito Yahshua HaMashiach, y declaro y profetizo que nada ni nadie lo va a arrebatar de tus santas manos, así lo dije para que se entienda, Kadoshim Yahim, nadie lo va a arrebatar. O sea, se lanza la palabra profética y la persona pasará una cosa u otra, etcétera, etcétera, pero nadie va a arrebatar esa alma de Yahshua. Por eso es muy importante que te atrevas a eso, pero ¿cómo? Si se jugara con la santidad, o sea, con la Torah, no se toman decisiones. A ver, hagamos un stop y termino. Esto, un alto y termino. Esto de la mamá, como que a muchos les cayó de peso. Bueno, pasas después, y puede ser en pleno Shabbat, siempre y cuando no se trate de cosas de negocios, y entonces platicamos qué se va a hacer con tu mamá. ¿Qué vas a hacer con tu mamá? ¿Qué vas a hacer con tu papá, que es un brujo? Un hechicero, un santero,
alguien que está maldiciendo a medio mundo, que hace muñecos y los pincha y hace conjuros al diablo, y Yahshua HaMashiach le reprenda para hacerle daño a otra persona. ¿Qué vamos a hacer con eso? Tenemos que hacer algo. Pero el consejo te lo doy de una vez, porque hay muchos hermanos, yo estoy seguro que ahorita hay muchos hermanos que tienen dudas allá. Ve y háblale a tu padre y a tu madre que se arrepienta. No quiere nada, olvídalo. Olvídala. Eso marca la Torah. Aleluya. No, Roe, yo le voy a seguir llevando su despensa y sus centavitos. ¿Cuáles centavitos? ¿Para qué? De todas maneras le pagan los que le hacen los trabajos, ¿no? A los que les hace los trabajos. Es dinero maldito. Hay cosas que son muy fuertes, amados, pero lo que quiere el Eterno es que seamos de Él solamente, ¿de acuerdo? Ahora, conclusión. Tú distingues lo puro de lo impuro y Él nos distingue. Y entonces nos privilegia con ser de Él. ¿Aleluya? ¿Sí te quedó claro eso? ¿Eres de Yahweh o del diablo? De Yahweh. ¿Aleluya? Ahora, mira, deja que Yahweh, yo sé que hay muchas dudas y ahorita yo sé que muchos están con los cabellos de punta por lo que acabo de decir, porque pues eso se siente, pues deja que Yahweh haga las cosas, deja que Yahweh haga las cosas, deja que Yahweh haga las cosas, pero por favor, amados, despertemos, tú no puedes, sí, toda la va, tú no puedes, toda la va, tú no puedes, no puedes estar. Vamos, a ver, vamos a hablar un poquito más de esto. Miren, tú trabajas, te desvelas, eres kadosh, para los que son kadoshim, etcétera, etcétera. Tú ofrendas a la obra del Eterno, ¿así es? Tú das tu máser, tu sadaká, amén, tu diezmo, tu ofrenda, yo lo doy también, ok. Pero al mismo tiempo de tu dinero vas a también a cooperar con la obra de Hasatán para darle a la bruja de tu madre. Eso no es, a ver, eso no es, si estoy en lo correcto, o sea, tú diezmas y ofrendas para que haya más discos, Roe, para la luz, para, sí, claro, vamos a invertirlo en el reino. Vas a ver a tu mamá, mamá, aquí tienes tu dinero, eso es para el reino de Hasatán. Si sabes que es bruja, sí, muchos se me han acercado, Roe, mi madre es bruja, ¿qué hago? Bueno, ahora ya tienes la respuesta. Aleluya, qué caras. Aleluya, deja tu tanar, vamos a ponernos.